Es terrible, Vicky. Go ahead, guys. ¿Lo quieren, eh? No. Joe, what's the week been like since you guys, the regular season ended, and now your preparation for Minnesota has begun? What have you seen out of the group? And how confident are you going to Minnesota? Bueno, muy bien. La verdad que estas dos semanas, 10 días más o menos que tuvimos de descanso, tuvimos tiempo para trabajar. Los pequeños detalles que sabemos que en los playoffs nos pueden dejar fuera. Es partido único, así que también lo mental en lo particular me fue muy bien también. Pude visitar a mi familia, cargar energías. Bueno, veo muy bien al equipo, con mucha confianza, con ilusión de hacer cosas grandes con este equipo y bueno, sabemos la importancia que tienen estos playoffs. Jonah, this team has been very inconsistent defensively, and you guys have given up too many goals in more games than you guys would like. Does that become a point of emphasis going into the playoffs? Does what you do defensively define what your playoffs become? Sí, como tú dices, durante toda la temporada fuimos muy irregulares en lo defensivo. Ahora sabemos que cualquier mínimo detalle nos puede dejar fuera de los playoffs. Lo trabajamos estos 10 días, estamos conscientes de que bueno, tenemos un gran equipo, pero los pequeños detalles individuales y grupales nos pueden dejar fuera. Así que bueno, sabemos la importancia que tiene este partido. ¿Qué se le siente jugar en un lugar como Minnesota? Bueno, sabemos que no es un campo fácil, ¿no? Es un estadio muy bonito, con una gran afición. Pero bueno, a nosotros también nos gusta jugar en esos ambientes, ¿no? Sabemos que bueno, Minnesota es un equipo fuerte en su casa. Como te digo, es partido único. Yo creo que da igual si juegas fuera o en casa. Es un 50-50. Pero bueno, el equipo está mentalizado de que bueno, Minnesota nos va a poner difícil los 90 minutos. Jonah, que sabiendo que en caso de avanzar enfrentarían al superlíder, al LAFC, ¿qué tan usan ustedes eso quizás como motivación también pensando en eso que podrían enfrentar después? Bueno, sí, como tú dices, es un partido excitante que bueno, a todo el mundo le gusta jugar, pero bueno, sabemos que tenemos el domingo un partido muy importante contra Minnesota, es lo que tenemos que pensar. Después ya vendrá LAFC, pero lo más importante es este domingo, ¿no? Pero como te digo, ojalá podamos hacer un gran partido y pasar a la siguiente fase. ¿Sabes okay. si contar con la Tuna? ¿Sabes si contarán con la Tuna para el domingo? Sí, ya entrenó hoy, así que ya está 100%, lo vi muy bien, está motivado, está con ganas de poder jugar el domingo, así que contentos de que lo podamos tener el domingo. Gracias. Gracias, Jonathan. Thank you.